Yo, what is up, guys? This is part 2 of Road to Masters on Free For All. Okay, por fin encontramos partida. He notado que ya... Antes, buscando partidas eran más así como rápido. Duraba un minuto, ahora dura 3, 4 minutos. Creo que ya no tanta gente juega este modo de juego. Esta va a ser mi última partida usando este movimiento. Ya que mañana van a poner el movimiento lento. Qué lástima. Ahora vamos a tener que jugar el juego como si es el Gears 2. No sé por qué lo cambiaron. Si nomás, no sé, en mi opinión los pro players son los únicos que andaban chingando que... No sé, viendo eso, que el movimiento va a cambiar más lento, no me da motivación para jugarlo. So... Esta va a ser la última con este momento. Ya mañana no se va a poder hacer esto. Lo que no entiendo es, ellos creen que cambiando el movimiento, que sea lento, va a traer gente al juego. Pero yo creo, haciendo el movimiento lento, va a hacer que la gente no regrese. O no, no digo regresar, pero obviamente hay gente que dice, yo creo que va a estar muriéndose más. Por ejemplo, la comunidad de inglés, hay muchos que dicen, oh, yo tengo meses no jugar este juego, pero comenzando mañana voy a regresar. Sí, van a regresar por una semana, pero luego van a dejar este juego y van a jugar otra vez el juego donde llegaron. Así como, por ejemplo, se van a ir para atrás a su Call of Duty, a su Fortnite. Siempre regresan, pero nada más por un tiempo. No sé qué, nunca se quedan. Para atrás me llega el Bear. Oh no. Oh, sí, es Bear. Yo pensé que era el Carmine. Anda, no, perdí mi bala. ¿Por qué no me deja cambiar la arma? ¿No está? Oh, ahí es. Bro. Y así dicen que es bueno con control. Lo que prefiero más en control que en teclado. En teclado no puedo hacer movimiento así. Obviamente sí se puede. Si cambio las opciones de mi mouse para que sea de scroll wheel. Obviamente se puede hacer así, pero yo en realidad no veo eso que sea bueno. No. Pero hablando para atrás de los Gears of War, lo que andan haciendo, vi que salieron bien hartos leaks de personajes del juego, como la White Mira y la Anya, que es de Hypebusters. Lo malo es que ya que porque sacaron bien hartos de esos skins, van a durar años para sacarlos. Los van a sacar diciendo, oh, irán nuestros nuevos skins. No sé por qué no los sacan. Así como, sería bueno si cada semana nos darían algo nuevo. Pero no, siempre no nos dan.
Por ejemplo, la Sofía. Ustedes a lo mejor supieron de el error del juego cuando salió Paddock. Había una line que decía Paddock, algo de Sofía, diciendo, así como enseñando que la Sofía ya que va a salir ahí en este juego, pero nunca ha salido. De seguro ya la tienen hecha para que salga, pero la van a guardar para Operación 6 o 7, diciendo que era nuestro nuevo character que apenas sacamos. Pero en realidad ya tenían ese character desde que primero salió este juego. Pero me vean. A ver si no nos matan cuando agarramos el arco. No. Como en la manera que está jugando el Desi, así se va a jugar mañana. Con todo lo que está pasando. A ver, para nuestro último kill hay que tratar de hacerle un outplay. Si notan, mi movimiento y mis disparos han cambiado del primer video que saqué. Ya me estoy acostumbrando un poquito más con el control. Obviamente no es igual como antes, pero lo bueno es que ando mejorando. Ese video creo que va a salir ya cuando ya está salido el movimiento. Si han visto todo el video completo, dejen en los comentarios sus opiniones del nuevo movimiento y ¿creen que sí es algo bueno que hicieron la Coalition o si es algo mal, como una que andan en la dirección mal? Adiós.